Eran las 3 de la madrugada y todo transcurría con total normalidad en este grifo ubicado en la cuadra 3 de la avenida Chancay en Huaral, cuando de pronto este sujeto irrumpió la tranquilidad del lugar. La cámara de seguridad registró el momento cuando este delincuente saca una pistola y apunta a uno de los trabajadores para robarle el dinero que llevaba en el canguro. Como se observa, el joven retrocede varios pasos, mientras que el ladrón logra arrebatarle el canguro. Sin embargo, cuando intenta quitarle el dinero que llevaba en los bolsillos, el trabajador forcejea y se avienta encima de él. Luego de varios minutos de riña, aparecen dos de los cómplices del lampón e intentan separarlos. Uno de ellos logra tumbar a la víctima al suelo y escapa del lugar, mientras que el otro, al observar la llegada inmediata de la policía, ayuda al joven a levantarse y pasar desapercibido. La rápida intervención de los agentes impidió que el ladrón huya del lugar y finalmente el joven pudo recuperar el canguro. Pero cuando la policía se retira con el primer delincuente detenido, su cómplice se acerca a la víctima y le pide el dinero, supuestamente por haberlo ayudado. El delincuente fue trasladado en un primer momento a la comisaría de Huaral, pero finalmente el Poder Judicial determinó que sea llevado al penal San Judas Tadeo en Huacho por un periodo de 9 meses.